Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio sus grandes conferencias, nuestras aulas su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Yarin. Buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. En nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les doy la bienvenida al evento de hoy, viernes 18 de junio. Hoy día tenemos como invitado al magíster Edilberto Martín Terry. Él es magíster en Administración de Empresas, MBA por la UPC, es máster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la Escuela de Organización Industrial de España y es abogado graduado de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con amplia experiencia con cargos de director general de recursos humanos en diversas entidades públicas, habiendo desempeñado en RENIER, Despacho Presidencial de Salud y entre otros ministerios. Nuestro ponente de hoy, como decimos, cuenta con una amplia experiencia en el sector público, lo cual nos facilitará para poder entender realmente el objetivo de hoy, que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Porque la ponencia de hoy nos ayudará a comprender la importancia del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público. Debido a que conocer los subsistemas de recursos humanos que rigen las relaciones laborales entre el Estado y los servidores públicos es una gestión estratégica importante en el sector público, mediante los subsistemas de la planificación de política de recursos humanos, organización del trabajo, su distribución, gestión del empleo,
gestión de las compensaciones, gestión de rendimiento, gestión del desarrollo y capacitación y gestión de relaciones humanas y sociales. Es importantísimo el tema que vamos a ver hoy día y sin más preámbulo, le doy las gracias a nuestro invitado del día de hoy y le doy el pase a Yaret para que nuestro invitado comience con la ponencia de hoy día. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos así inicio a la conferencia magistral Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que estará a cargo de Edilberto Martín Terry Ramos, a quien solicitamos dar inicio a su exposición. Muy buenas noches. Agradezco a la Escuela Nacional de Control por la invitación. Y un honor estar ahorita en la conferencia del día de hoy. Voy a comenzar a compartir mi computadora, por favor, en unos segundos. Perfecto. Perfecto. Miren, el día de hoy vamos a conversar sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que es un sistema administrativo importantísimo dentro del Estado. Pero no podemos hablar del sistema administrativo de gestión de recursos humanos si previamente no contextualizamos y enfocamos en nuestra conversación a todo lo que implica el sistema, ¿no? Y comenzamos con el Servicio Civil Peruano. El Servicio Civil Peruano podemos definirlo en dos grandes esferas. Una esfera que está vinculada a las personas. Obviamente el servidor civil está conformado por todos los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios al Estado. Esta es la primera esfera. Y la segunda esfera es todo el conjunto de normas, reglas que rigen la gestión de los recursos humanos en el Estado. Entonces, cuando nosotros veamos el término servicio civil, entendemos que esta definición tiene dos esferas, ¿no? Una que es relacionada a las personas, trabajadores, y otra relacionada al cómo yo gestiono esas personas, ¿no? Vamos a ir poco a poco introduciéndonos al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, pero en el marco del servicio civil, comentar y hacer una mirada a la data que tenemos en la Autoridad Nacional de Servicio Civil respecto a un informe de diagnóstico que se levantó en 2016, que acá vemos el mapa del Perú y lo que podemos determinar son algunos aspectos que nos señalan una ventana variada de oportunidades de mejora en lo que se refiere al servicio civil. Primero podemos observar que 9 departamentos tienen aproximadamente 5 servidores públicos por cada 100 habitantes. Solo en un departamento existen 10 servidores por cada 100 habitantes, pero en promedio lo que tenemos que para el Perú tenemos 5 servidores por cada 100 habitantes a nivel nacional. Lo que significa que de esta manera estamos nosotros mirando que el recurso humano es un recurso escaso que tenemos que gestionar de forma eficiente para poder atender a toda la población peruana, ¿no? Y ofreciendo servicios públicos de calidad. Asimismo, acá vemos una evolución entre el 2004 al 2014 de cómo ha ido aumentando o incrementándose la cantidad de servidores públicos que prestan servicios al Estado. Como se puede ver, el incremento es proporcionalmente regular. Al 2014 tenemos una data de 1.400.000 servidores públicos, de los cuales podemos nosotros determinar al 2014 que dentro de la PEA, de la población económicamente activa, 9 de cada 100 personas que trabajan lo hacen, prestan servicios al Estado, ¿no? Esta data es del 2014. Acá tenemos una data más actualizada del 2019, que es como fuente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Acá vemos que la cantidad de servidores públicos con los que cuenta ahorita el Estado ha bajado un poco, es 1.227.160, pero vemos la distribución de cómo está conformado el servicio público a nivel nacional, donde tenemos que el 46% se encuentra en el gobierno nacional, con 561.602 servidores, el 40% se encuentra de estos servidores públicos en los gobiernos regionales y solamente 169.253 personas, servidores públicos, se encuentran en los gobiernos locales. Ahora, 1.227.000 servidores públicos coexisten en distintos regímenes laborales. Tenemos que el principal régimen laboral en el que se encuentran los servidores públicos es la carrera pública magisterial, con 310.000 trabajadores aproximadamente, el régimen especial de la contratación CAS,
que va por los 291 mil. La carrera administrativa, que está conformada por el régimen laboral del decreto legislativo 276, tenemos ahí 263 mil servidores públicos. El régimen laboral de la actividad privada o del decreto legislativo 728 va por los 152 mil. Y así vemos que lo importante de este cuadro es que vemos el dimensionamiento de la cantidad de servidores públicos que prestan servicios al Estado, cómo están distribuidos en los tres niveles de gobierno, y vemos que existe una infinidad de regímenes laborales en los cuales están distribuidos. Asimismo, también podemos señalar que dentro de la participación en el servicio civil según sexo, tenemos que el 54% son varones versus con el 46% de mujeres. Un dato bastante relevante para gestionar, y es muy importante gestionar así en el sector público, es saber cómo están distribuidos en los grupos de edad los servidores públicos en el país. Entonces, tenemos que, vamos a enfocarnos solamente en la edad del 2014, que es la barra de color celeste. Tenemos que, entre el rango de edades de 14 a 29 años, tenemos que el 18% corresponden a esta edad, que son los servidores públicos de la generación millennials. Tenemos después el grupo etario de 30 a 44 años, que somos más o menos 40%. Bueno, yo digo somos, yo realmente corresponde al siguiente, que es el grupo de 45 a 64 años de edad, están ahorita en el 39%. Y los que menor cantidad, porcentualmente hablando, de servidores públicos se encuentran ahorita en el grupo etario de 65 años a más. Es importante ver este cuadro porque vemos que hay distintas generaciones que coexisten también en el sector público. Y porque es importante saber las generaciones distintas que tenemos, porque la gestión del recurso humano tiene que ser diferenciada y enfocada a que se pueda poder gestionar adecuadamente el talento humano considerando las generaciones. Las metas, los objetivos de un millennial son distintos a los de un baby boomer y así sucesivamente, pero la idea es que coexistan, ¿no? Como pueden ver, en la gráfica, el grupo etario de 30 a 44 años, el año 2004 eran 52%. Ese grupo ha ido poco a poco reduciéndose porque han ido pasando al siguiente grupo que corresponde a 45 a 64 años de edad. El nivel educativo de los servidores públicos es principalmente es, de una formación universitaria, en un 42% aproximadamente. Sigue la formación secundaria. Y continúa con la superior no universitaria. Lo que quiero mostrarles con este gráfico es que los servidores públicos somos personas preparadas, somos personas que tenemos formación académica, que aunado a una experiencia laboral, pues da un plus adecuado como para poder gestionar adecuadamente, ¿no? Del cuadro podemos determinar que el 35% de personas aumentaron a 42% en lo que corresponde en su formación de educación superior universitaria completa. Asimismo, también, solamente para efectos de poder mirar la evolución que siempre va en incremento, esta data es en base a 1.401.000 servidores públicos, que es la data del 2014. Tenemos que existe un incremento que ha ido aumentando poco a poco desde el 2009. Y al 2014 podemos determinar que la planilla correspondiente al Estado de los servidores públicos equivale a 38 mil millones de soles, ¿no? Lo cual es un monto bastante considerable. Al 2014, el 15% de estos servidores públicos están dentro del régimen CAS, ¿no? Y más o menos el incremento que se viene percibiendo va aumentando anualmente a de mil millones de soles aproximadamente. Ahora, claro, ya hemos visto ya, ¿cómo es cuál es el perfil? ¿Cómo está distribuido el servidor público? Hemos visto la parte importantísima de determinar en qué grupo etario se encuentran, la formación académica del servidor público. Ahora vayamos poco a poco adentrarnos más al servicio civil, ¿no? Entonces, el servicio civil como antecedente tenemos que sus inicios se remontan al año 1937. El primer intento de órgano rector del servicio civil nace con la Intendencia General de Hacienda. Después vamos contando con la Dirección General del Servicio Civil, posteriormente con la Oficina Nacional de Personal. Ya las personas que ya son más o menos de mi promoción o un poquito más, ya conocemos al primer órgano rector, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, que se formó con muy buena intención, pero no tuvo una adecuada ejercicio y ejecución de un sistema administrativo de gestión de recursos humanos.
Y finalmente tenemos a partir del año 2013 a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, que es el actual órgano rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que vamos a ver en un momento. Entonces, ya tenemos, vamos viendo poco a poco, nos vamos adentrando al problema que existe en la gestión de recursos humanos, ante la diversidad de regímenes laborales y diversos temas que hemos conversado inicialmente, la cantidad de personas, el presupuesto, que podemos nosotros sistematizar principalmente en cinco problemas que existen en la gestión de recursos humanos. Primero, tenemos que existe una complejidad porque o no existe o es muy bajo la planificación que se desarrolla para ejecutar acciones de personal. Es algo que es un punto importantísimo que se tiene que trabajar bastante para que las oficinas de recursos humanos puedan planificar adecuadamente. Como vimos en el cuadro inicial, actualmente coexisten infinidad de regímenes laborales, que eso implica que existan diferentes reglas de juego. Eso significa también que existan, lamentablemente, desigualdades y lo que genera subculturas dentro de una misma entidad pública y por consecuencia de ello, lo que genera también, lamentablemente, es un inadecuado clima laboral. Entonces, tenemos muchos regímenes laborales, muchos que a veces puede generar distorsión en los sistemas de remuneraciones. Y esa distorsión se puede ver, lamentablemente, en que pueden existir puestos y posiciones que realizan labores similares, pero sin embargo, por estar en distintos regímenes laborales, se remunera de forma distinta. Entonces, tenemos un problema muy fuerte que impide una adecuada gestión de recursos humanos. Asimismo, esto ha generado un abuso en contrataciones temporales, que no permite pues contar con trabajadores que se sientan seguros al contar con cierta estabilidad y lo que genera también una baja productividad por esa desmotivación. Y claro, al existir una serie de regímenes laborales, al coexistir muchas reglas de juego, obviamente existe una alta dispersión legislativa, donde el régimen 276 tiene una gran cantidad de normas legales que la regulan, el CAS tiene otro tipo de normas, el régimen laboral 728, el régimen del servicio civil otro, y genera pues un problema para el gestor de recursos humanos para poder gestionar adecuadamente el talento humano. Ahora, vamos a ir un poco más a los inicios de por qué se crea el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, y tiene que ver primero con si resulta necesaria modernizar la gestión pública. Y esto es una conversación que data ya desde el año 2000, 2000, 2000, a inicios del 2000, se inició con más fuerza en 2014, ¿no? El 2013, 2014, y tenemos conclusiones en las que arribó, por ejemplo, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, donde estableció principalmente seis aspectos que motivan una modernización de la gestión pública. La primera, que va alineado a lo que conversamos hace un momento, el tema de recursos humanos. A nivel macro, en la gestión pública existe una ausencia de sistemas eficientes de planeamiento estratégico. No existe articulación con los sistemas de presupuesto. Se planifica, pero no se mira que la planificación tiene que ir de la mano con los temas presupuestales. ¿Y eso qué genera? Que ante una mala planificación, al no considerar temas presupuestales, tenemos pues un insuficiente infraestructura, equipamiento y gestión logística. Y esto genera y cae como una hilera de naipes, porque esto repercute directamente en las personas. Y al repercutir directamente en las personas, generamos una inadecuada política de gestión de recursos humanos. Hay una limitada evaluación de resultados e impactos. El Estado planifica, pero no mide, planifica, no obtiene resultados, no los evalúa, no hay una retroalimentación. Existe una carencia de sistemas y métodos de gestión de la información, del conocimiento. La información no fluye. Y finalmente esto nos da una débil articulación intergubernamental en los tres niveles de gobierno e intersectorial entre los distintos sectores o ministerios, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad tenemos que reforzar el tema de la política nacional de modernización de la gestión pública? Pues con una necesidad de contar con un Estado moderno, que esté orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto, inclusivo, que esté orientado a una gestión por resultados, o gestión de resultados que esté vinculado a otorgar un servicio público de calidad a los ciudadanos. Un Estado moderno que nos permita tener una balanza entre la flexibilidad y el control de la gestión,
que nos permita establecer acciones y políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo, aprovechando la innovación y las tecnologías de la información, una gestión pública que sea totalmente transparente en un marco de rendición de cuentas y ética pública, y esa transparencia nos va a hacer fortalecer y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado, en los servidores públicos, que estos últimos años ha sido bastante mellada. Y finalmente, esto permite que a través de una articulación intergubernamental e intersectorial orientemos todos nuestros esfuerzos hacia el ciudadano. Entonces, es necesaria, era necesaria en un momento inicial, ante todo el contexto caótico que les comentaba en la gestión pública, en la gestión de recursos humanos, modernizar el Estado. Y esta modernización del Estado tiene forma, tiene ya un sustento bastante fuerte en el año 2013 con la emisión de la Política Nacional de Modernización del Estado. Entonces, como están viendo, estamos partiendo de lo macro y vamos a ir poco a poco a la parte central de nuestra conversación del día de hoy, que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, la Política Nacional de Modernización del Estado establece cinco pilares centrales para que se genere una gestión del cambio hacia un Estado moderno, siendo la primera política, como toda gestión, el tema de las políticas públicas y el planeamiento estratégico. Yo planifico estratégicamente, yo establezco mis políticas públicas como primer pilar. Sigo al segundo pilar, que está vinculado al tema de presupuesto por resultados de estas políticas y planes estratégicos que yo planteo, ¿no? Y obviamente el cómo, ese cómo tengo que establecerlo a través del tercer pilar, que es a través de una gestión por procesos que esté vinculada a un tema muy importante que abarca nuestra conversación, que ya yo planifico estratégicamente, miro el presupuesto, establezco mi gestión por procesos, pero el cuarto pilar es, ¿con qué lo hago? Lo hago pues con las personas. Y estas personas están conformadas en este cuarto pilar, que es el servicio civil meritocrático, que conjuntamente con el quinto pilar, que es contar con estos sistemas de información que nos permita que la gestión del conocimiento fluya en la organización, podemos ser estos gestores del cambio en el Estado, procurando que el Estado sea moderno teniendo en cuenta tres ejes transversales, que son el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. Entonces, importante saber que la Política Nacional de Modernización del Estado, en el cuarto pilar, se circunscribe y le da un valor muy importantísimo al servicio civil meritocrático, que somos las personas, los servidores públicos que damos soporte, ya sea en los órganos de apoyo y asesoramiento, como en los órganos de línea, en las distintas entidades públicas, para generar un valor público hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, ya vamos entrando poco a poco más. Entonces, ¿qué es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos? Entonces, este sistema administrativo de gestión de recursos humanos es el conjunto de todas las normas, principios, métodos que son utilizados por las entidades del sector público en la gestión de sus recursos humanos, ¿no? Este sistema administrativo de gestión de recursos humanos es una política de Estado que le da importancia al servicio civil meritocrático en el marco de la Política Nacional de Modernización del Estado. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos comprende, lo vamos a ver en un momento, siete subsistemas que se encuentran previstos en el Decreto Legislativo 1023, que es justamente el que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Este sistema administrativo de gestión de recursos humanos, como les comentaba, es una política del servicio civil y a nivel de servir se emite una directiva importantísima, que es el punto de partida para poder dar una orientación a las oficinas de recursos humanos, que es la directiva 02-2014 Servir, que como les comentaba, está dentro de este ámbito de modernización del Estado. Y ¿quiénes lo conforman? Lo conforman la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, como órgano rector, las oficinas de recursos humanos, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que ve toda la parte económica, la parte de las compensaciones económicas, planillas y temas vinculados a aspectos de gasto, y el Tribunal del Servicio Civil. En lo que se refiere a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir es el encargado de gestionar y evaluar periódicamente esta política nacional del servicio civil, y para eso establecemos metodologías, procedimientos, instrumentos, para permitir que las oficinas de recursos humanos puedan entender, comprender y aplicar adecuadamente el sistema administrativo de gestión de recursos humanos.
para ayudarlos a poder cumplir con el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, servir, realiza un monitoreo de los procesos de gestión, y brinda asistencia técnica permanente en los tres niveles de gobierno para poder ayudar a las oficinas de recursos humanos a gestionar el talento humano. Y de esta manera, servir también supervisa y emite recomendaciones respecto a algunas decisiones que puedan tomar algunas oficinas de recursos humanos si necesitan algún tipo de orientación, ¿no? Y también, claro, en los casos graves de que existan irregularidades en la gestión del proceso de selección, la participación de servir es un poco más vinculada a la imposición de medidas correctivas, ¿no? Entonces, el servir es el órgano rector de este sistema administrativo de gestión de recursos humanos. El Tribunal del Servicio Civil es una instancia en la cual se resuelven las controversias individuales que se suscitan al interior del sistema. Es decir, es la última instancia administrativa de todas aquellas controversias que surgen en las entidades, en las oficinas de recursos humanos, en primera instancia, y en segunda instancia, el Tribunal del Servicio Civil atiende recursos de apelación sobre materias de acceso al servicio civil, evaluación y progresión de carrera, régimen disciplinario y término de la relación laboral. Entonces, el Tribunal del Servicio Civil pertenece al Servir, pero dentro del sistema se considera como un órgano más porque es un órgano que resuelve controversias individuales que se suscitan entre las oficinas de recursos humanos y los servidores públicos. Tenemos las oficinas de recursos humanos, que ya es la parte operativa del sistema, que es la encargada de ejecutar y de implementar estas disposiciones emitidas por Servir. Y por tanto, esta Oficina de Recursos Humanos es la encargada de formular los lineamientos y políticas internas de cada entidad pública para gestionar las personas. Como mencioné inicialmente, también está conformado dentro del sistema la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF, que se encarga y tiene competencia en aspectos económicos y de compensaciones del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Ahora, antes de ir al detalle de cómo están conformados el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, los siete subsistemas y los procesos que cuenta, es importante mencionarles el diagnóstico que podemos desarrollar de cómo están las oficinas de recursos humanos ahorita, ¿no? Y para ello, las oficinas de recursos humanos, que es uno de los integrantes del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, como lo comentamos precedentemente, y es el que tiene una participación directa en la gestión de recursos humanos en la entidad y respecto a los trabajadores y trabajadoras, podemos determinar que de varios estudios que se han realizado en la Autoridad Nacional de Servicio Civil en los años 2013, 2016 y 2019, específicamente en lo que se refiere a los procesos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, conocemos un poco más de las oficinas de recursos humanos y podemos determinar que principalmente cada oficina de recursos humanos organiza su tarea de acuerdo a las funciones que tiene, ¿no? O sea, y se organiza en base a esta división de funciones, por ejemplo, área de selección, área de gajos, área de remuneraciones, ¿no? Bienestar. Muy pocas oficinas de recursos humanos se organizan en relación directa a los subsistemas que vamos a ver en breve. Y si en segundo lugar, las oficinas de recursos humanos se organizan como todistas, ¿no? Las oficinas de recursos humanos son generalistas. Entonces, de este gráfico lo que podemos determinar es que a nivel nacional, el 59% de oficinas de recursos humanos están divididas por funciones. Bestial y muy bueno. Y el 22% de oficinas de recursos humanos no tienen divididas las funciones, sino son generalistas. Entonces, esto nos muestra también una ventana de oportunidad para poder ejercer una mejor asistencia técnica a las oficinas de recursos humanos y poco a poco las entidades públicas se pueden organizar mejor en base a división de funciones o a subsistemas. Y tratar de buscar generalistas de oficinas de recursos humanos, de repente en las entidades públicas más pequeñas, o en todo caso buscarse que se especialice. Entonces, las oficinas de recursos humanos organizan su tarea de esta manera. Ahora, ¿cómo se han ido desarrollando? Igual de este diagnóstico de procesos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, vemos algo que ha ido evolucionando poco a poco con los años, pero se ve marcada tendencia de cómo eran las oficinas de personal, ¿no? Las oficinas de gestión de talento humano, las gerencias de talento humano, las oficinas de recursos humanos antes eran denominadas oficinas de personal y estaban vinculadas únicamente de forma muy operativa a pagar la planilla y a ver temas de control de asistencia, otorgar licencias y vacaciones. Y eso es lo que vemos en este gráfico. Al 2016, dentro de los siete subsistemas,
que versan la planificación de políticas, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de la compensación, desarrollo y capacitación y relaciones humanas, vemos que a nivel nacional, en los tres niveles de gobierno, la gestión de la compensación es el de subsistema más desarrollado de las oficinas. Es decir, si bien es cierto, es importante pagar planilla, no es lo único que debe y tiene que hacer la Oficina de Recursos Humanos y no descuidar los otros subsistemas. Vemos de la misma gráfica que les estoy enseñando ahorita que es muy bajo el nivel de desarrollo de gestión de rendimiento, el de gestión de capacitación es también muy bajo y en segundo lugar de desarrollo después de compensación está desarrollado el tema de gestión del empleo, principalmente el tema que les comentaba, que es control de asistencia, el otorgamiento de vacaciones y licencias. Entonces, tenemos que cambiar este enfoque. Tenemos que cambiar este enfoque para que el desarrollo de los siete subsistemas sea de una manera más amplia en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Y ese beneficio que es destinado a los trabajadores y trabajadoras se va a ver reflejado obviamente en un mejor servicio público que es ofrecido al ciudadano, ¿no? Pues miren, siete subsistemas que vamos a ver en un rato a detalle, pero ya podemos determinar que al 2016, de acuerdo a un diagnóstico de procesos levantado del sistema, las oficinas de recursos humanos siguen desarrollando sus funciones como las antiguas oficinas de personal, forzándose mucho en temas de planilla, que vuelvo a recalcar, es importantísimo, pero descuidando otros subsistemas importantes dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. También quiero comentarles que igual vamos a pasar a ver ahorita cuáles son las tareas que tienen mayor nivel de desarrollo y cuáles son las tareas que tienen menor nivel de desarrollo en las oficinas de recursos humanos. Pero es importante señalar que lo que les voy a comentar es el producto del resultado del estudio que ha realizado la Autoridad Nacional del Servicio Civil el año 2013 y complementado el 2019 a través de dos formas de medir. Una, realizando un censo de los gestores de los recursos humanos, a través del cual se levantaron los perfiles y características de los servidores públicos que están en las oficinas de recursos humanos. Y el segundo, medición que se desarrolló fue un diagnóstico de conocimiento para conocer qué tanto saben los gestores de recursos humanos respecto al sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y esto es muy útil porque nos presenta un nivel de oportunidades para poder enfocarnos directamente cómo servir en aquellos aspectos que podemos nosotros repotenciar y ayudar en la asistencia técnica a las oficinas de recursos humanos. Entonces, pero antes de ver el nivel de desarrollo, veamos otra vez dentro de lo que se complementa con el perfil de un servidor público. Acá vemos en la barra, algo importantísimo que se arrojó del Censo de Gestores de Recursos Humanos del 2019 realizado por Servir, que podemos determinar que en las oficinas de recursos humanos el 55% del personal son servidores públicos que vienen prestando servicios al Estado más de 10 años. Y eso es buenísimo, porque significa que tenemos servidores públicos en la Oficina de Recursos Humanos que no son nuevos. Son personas que tienen más de 10 años y esa expertise es muy valiosa y debemos aprovecharlas. Esto aunado, recuerden, a los cuadros iniciales que vimos de los servidores públicos, que la gran mayoría de servidores públicos tienen estudios técnicos o universitarios, pues eso es una medición muy, muy, muy bonita en la cual nosotros podemos determinar una oportunidad de desarrollo de los gestores de recursos humanos. Miren, oficinas de recursos humanos donde los servidores públicos que están ahí están más de 10 años en el Estado. Es algo que se tiene que explotar. Ahora, vamos al promedio de los resultados del diagnóstico de conocimiento. Acá en este cuadro donde vemos los diagnósticos que se realizaron en el año 2013 y 2019, podemos observar que Lima sigue siendo el departamento con mayor nota en estos diagnósticos, ¿no? Pero lo que es resaltante y que tenemos que ver en esta gráfica, en donde están plasmados todos los departamentos del Perú, que no existe un desarrollo uniforme en lo que se refiere al diagnóstico del conocimiento de los gestores de recursos humanos. Y esto también nos da un indicador, es como un termómetro que nos señala en qué departamento tenemos que enfocarnos un poco más y en aquellos departamentos donde existe un muy buen nivel de conocimiento. Puedes focalizar la atención o la asistencia técnica en otros aspectos distintos a aquellas regiones que están al final en la tabla que requieren más ayuda, ¿no? Esta parte que te estoy mostrando se refiere a, es un cuadro que permite determinar las funciones que son desarrolladas por los jefes de recursos humanos. Entonces, acá vemos en la gráfica
unos círculos puntuados de color amarillo y unos de color rojo. Los de color amarillo son aspectos que significa que el jefe de recursos humanos realiza muy poco y como realiza muy poco tiene bajos resultados. Pero lo que llama la atención de lo que realizan muy poco y tienen bajos resultados es que, como pueden ver, por ejemplo, en la gráfica, los jefes de recursos humanos hacen muy poco la planificación. Los jefes de recursos humanos no planifican todo su tiempo, no obtienen buenos resultados en planificación. Y miren qué sorpresa, tampoco invierte su tiempo en realizar actividades y por tanto tienen resultados muy bajos en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Es un tema que tenemos que enfocarnos muy bien como jefes, aunado al tema de capacitación, ¿no? Y evaluación de desempeño, que también es muy bajo. Pero por otro lado, los jefes, la parte que está puntuada de color rojo, sí desarrollan mucho temas de relaciones laborales y temas de procesos disciplinarios, pero a pesar de que lo desarrollan mucho, no tienen muy buenos resultados. Entonces, también son dos temas que sí tenemos que tenerle mucha atención. Por un lado, tienen aspectos que ven poco y por ende tienen muy bajos resultados, como la planificación de recursos humanos y el sistema mismo de recursos humanos. Y por otro lado, hay temas que sí ocupan mucho tiempo de ellos, como las relaciones laborales, que son las relaciones individuales y colectivas, pero sin embargo no obtienen buenos resultados. Esta es una mirada a nivel de jefes. A nivel de mandos medios vemos algo parecido, ¿no? En el sentido que los mandos medios, que son jefes, subgerentes, subdirectores, desarrollan muy poco el tema de las relaciones laborales, que es el tema que es muy rico en las oficinas de recursos humanos, que es el poder departir y compartir con los trabajadores y trabajadoras a nivel individual o a nivel sindical. Eso es un tema que tienen que trabajar los mandos medios porque, como vuelvo a recalcar, lo que está puntuado de color amarillo son oportunidades de mejora que tienen que desarrollar más actividades y probar qué resultados obtienen. Y lo que está puntuado con rojo, otra vez tenemos, miren, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Son aspectos o son actividades que realizan muchas veces, pero sin embargo tienen muy bajos resultados. Estos mandos medios. Y en lo que se refiere a operadores, también tenemos el mismo problema en el sistema. Podemos ver lo que está puntuado de color rojo. Los operadores, que son aquellos gestores de recursos humanos que no son jefes ni mandos medios, desarrollan mucho acciones, actividades vinculadas al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, pero sus resultados son bajos. Entonces, tenemos ahí un tema de comprensión y de reforzamiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Pasemos al modelo. El modelo ya vamos aterrizando a la parte central de nuestra conversación, ¿no? Que está vinculado al modelo mismo que fue aprobado el año 2014 por la Directiva 02 de Servir y establece y estructura el cómo deben ser las oficinas de recursos humanos en siete subsistemas. Siete subsistemas que inician con la planificación de políticas de recursos humanos, pasa por la organización del trabajo y su distribución, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de compensaciones, que vamos a ver dentro de poco cada uno de ellos a detalle, la gestión del desarrollo y la capacitación y la gestión de relaciones humanas y sociales. Son siete subsistemas que se grafican de la siguiente manera, ¿no? Tenemos siete subsistemas y tenemos 23 procesos. Cada subsistema está conformado por un conjunto de procesos que están interrelacionados y de esta manera podemos determinar la manera en que podemos entender este sistema. Yo siempre converso con varios colegas, con varios alumnos que tengo en la universidad también, que veamos el sistema administrativo de recursos humanos como una edificación, y en la cual es la edificación, la puerta principal, la sala, la parte más importante de tu casa, la parte más importante del edificio, es la puerta de entrada. Y esta puerta de entrada es la planificación de las políticas de recursos humanos, que tiene que iniciar el ejercicio de la acción de esta maquinaria, de todo este sistema, que permite que se interrelacionen cada uno de estos siete subsistemas. Una vez que tengo planificado mi política de recursos humanos, paso al segundo ambiente de mi edificio, que es la organización del trabajo y su distribución. Ya tengo planificado y lo que hago es organizo el trabajo en base a los diseños de puestos, a los perfiles de puestos que tengo en mi organización y los administro de una forma eficiente que me permita desarrollar servicios públicos de calidad. Una vez que ya entré por la sala, después pasé al comedor, que es el subsistema 2 de organización del trabajo, y adentro propiamente a la parte central del sistema,
que es la gestión del empleo, que se inicia con la gestión de incorporación, con la administración de personas, y esta gestión del empleo, que es la parte central, tiene que necesariamente estar medida respecto al desempeño de los trabajadores a través del subsistema 4, que es la gestión del rendimiento. Tengo la gestión del empleo, evalúo su desempeño, pero a la par no me olvido de otros dos temas que están vinculados directamente, que están a la derecha del gráfico, que es el subsistema 5, que es gestión de las compensaciones. Tengo que ver y velar por el tema del pago de las remuneraciones de los trabajadores, es verdad, es un tema operativo, pero sí es totalmente importante, que permite manejar los demás subsistemas, y lo cual va alineado también a gestionar el desarrollo y capacitación del trabajador. Entonces, tengo la gestión del empleo, evalúo el desempeño a través de la gestión de rendimiento, veo el tema de sus compensaciones, gestiono su desarrollo y capacitación de este trabajador dentro del marco de la gestión del empleo y estos subsistemas, y le pongo un gorro a este edificio, pongo una vez que tengo ya desarrollado todo, pongo el techo del edificio, que es gestiono las relaciones humanas y sociales, que vamos a ver a detalle en un momento, que está vinculado a temas de las relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, bienestar, cultura y clima y comunicación interna. Entonces vamos a ver cada uno de los subsistemas que tenemos, ¿no? Entonces, otra vez este es el gráfico para recordar que son 7 subsistemas, 23 procesos, y lo importantísimo es que, como comenté, para que funcione una adecuada gestión de recursos humanos, todos los subsistemas, los 7 subsistemas y los 23 de procesos deben estar operativos. Está bien, tienen que funcionar. Si bien es cierto, no al nivel de, a la misma, al mismo nivel de intensidad, tienen que funcionar como el dibujo que presento en la misma lámina. Es todo un engranaje de todo un sistema que permite dar resultados en una adecuada gestión de recursos humanos, pero siempre y cuando todos estén operativos. La primera regla es esa, que todo esté operativo. La segunda regla es que estos subsistemas tienen que estar interconectados. No pueden existir subsistemas divorciados de otros. Para que funcionen y para que tengan valor, estos subsistemas tienen que conversar unos con otros, tienen que estar interconectados. Y para que este sistema administrativo de gestión de recursos humanos tenga éxito, pues obviamente la primera parte de los subsistemas, que es la planificación de recursos humanos, tiene que estar alineado estratégicamente con los objetivos estratégicos, con el planeamiento estratégico de la entidad, con el objetivo estratégico de la cabeza de la organización. Y de esa manera, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos funciona y puede generar un valor público dependiendo de cada una de las estrategias de recursos humanos que se implemente. Claro, y dentro de los subsistemas de recursos humanos, como podemos ver, después de la planificación de recursos humanos y después de la organización del trabajo y su distribución, todos los subsistemas parten dentro de un flujo, de un proceso gigante, ¿no? Que inicia con el ingreso a la carrera del servidor, de la servidora, y concluye con el término de la carrera de estos servidores. Este sistema acompaña todo el nivel de vida laboral en una entidad pública de los servidores públicos. Y eso es lo rico, o sea, es un sistema administrativo que permite no solamente gestionar adecuadamente, sino velar por el trabajador y trabajadora desde que ingresa a la carrera hasta que concluye el servicio civil. Pasemos al subsistema 1, que es la planificación de políticas de recursos humanos. Y esto podemos establecer, podemos señalar que esta planificación permite, como les comentaba y conversábamos hace un momento, permite que me organice bien, permite que planifique estratégicamente lo que quiero hacer. Y en base a esa planificación de lo que quiero hacer, me va a permitir a mí definir qué políticas voy a aplicar de recursos humanos, qué directivas voy a aplicar de recursos humanos, qué lineamientos propios de la entidad voy a aplicar a recursos humanos, ¿no? Y esto se ve principalmente a través de dos procesos, uno denominado estrategias, políticas y procedimientos, y otro denominado planificación de recursos humanos. Pero como es un proceso, requiere insumos y obviamente genera productos, ¿no? Y dentro de esos insumos y productos tenemos para la elaboración de esta estrategia de políticas y procedimientos, como insumos necesitamos la planificación estratégica de la entidad. Y esa planificación estratégica la vamos a obtener a través del plan estratégico institucional, obviamente que mirando siempre macro a través del PSEN, que es el plan estratégico sectorial primero, ahí pasamos al estratégico institucional, ahí pasamos al plan operativo institucional, que es el plan estratégico institucional, pero aterrizado ya con acciones y metas, ¿no?
Y en base a eso es que nosotros podemos establecer como recursos humanos, y dependiendo cada entidad pública, y vuelvo a recalcar, la estrategia de recursos humanos alineada a las estrategias de la entidad, de la organización, puedo obtener recursos dentro de esta planificación, como las políticas y procedimientos internos. Voy a poder aprobar mi plan de gestión de las personas, a través del cual yo, año a año, la Oficina de Recursos Humanos va a poder determinar y decir y poder comunicar a sus trabajadores qué es lo que va a hacer durante el año dentro de todos los 7 subsistemas de recursos humanos. Dentro de estos lineamientos que pueda aprobar la entidad, dentro de esta estrategia y políticas, está el reglamento interno de servidores civiles, el tema del presupuesto anual de los recursos humanos, y no estoy comentando, y acá cuando hablo de presupuesto anual me refiero a todo el presupuesto que abarca no solamente el pago de la planilla, sino el pago que, sino el presupuesto que puede, está destinado a poder desarrollar los otros 7 subsistemas que existen en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. El presupuesto que me permita desarrollar una adecuada gestión de rendimiento, presupuesto que me permita una adecuada gestión de la capacitación, presupuesto que me permita reforzar mucho el sistema, subsistema de relaciones humanas y sociales, y en sí todo lo que se refiere a gestión del empleo. Entonces, dentro de esta parte es que yo desarrollo cuáles son mis cuadros de indicadores, cuáles son mis métodos de medición de mi gestión del talento humano. Y esta parte la vemos, como les dije, en la primera parte de mi casa, en la sala, en la puerta de entrada al sistema, ¿no? Y dentro de la planificación estratégica, también tenemos de la planificación de recursos humanos, en lo que se refiere al régimen del servicio civil, todos los temas vinculados al tránsito, al régimen del servicio civil, que también permite toda la regulación que existe en lo que se refiere a informes de dotación de personal, temas de cuadro de puestos de la entidad, me permite a mí adecuadamente planificar. Ahora, recordemos que el cuadro de puestos de la entidad es el documento de gestión que va a reemplazar al CAP provisional y al PAP, que es el presupuesto analítico de personal. Pero toda esta parte la vemos acá. Y esta es la parte más importante que la Oficina de Recursos Humanos debe realizar. Y como pueden haber observado de los gráficos que mostraba anteriormente, es la parte de planificación de políticas de recursos humanos la que menos desarrollan los jefes de recursos humanos. Entonces ahí tenemos un tema que tenemos que abordar respecto a la necesidad de planificar las cosas y las acciones que vamos a hacer en recursos humanos para que funcionen todos los subsistemas, ¿no? Pasamos al. Y claro, como decía, este subsistema es la puerta de entrada al sistema. Consiste en el estudio de estas necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos a corto, a mediano y a largo plazo. Voy a poder contrastar mis necesidades internas, identificar algunas brechas que también puedo tener, ¿no? Obviamente la planificación que yo desarrolle tiene que ser enmarcada dentro del tema presupuestal, como conversábamos también, que es dentro también del esquema de la modernización de la política de modernización del Estado, ¿no? El segundo subsistema, que es la organización del trabajo y su distribución. Ese segundo subsistema es, después que pasamos la parte de la planificación, venimos a este subsistema que está vinculado a dos temas principales, ¿no? Primero, a definir las funciones y las condiciones, las características de las funciones del puesto, y después cuáles son los requisitos del puesto. Entonces, versa en esa parte, ¿no? Y dentro de esa parte, de poder definir cuáles son las funciones y las condiciones de esas funciones del servidor público, cuáles son los requisitos para que el servidor público desarrolle esas funciones en ese puesto, se enmarquen dos procesos: el diseño de puestos y la administración de puestos. Dentro del diseño de puestos, entendemos como insumos toda la normativa relacionada a la elaboración de perfiles de puesto. La Autoridad Nacional del Servicio Civil ha emitido directivas que permiten diseñar perfiles de puesto, ya sea dentro del marco del régimen del servicio civil, como también en otros regímenes laborales distintos al régimen 30.057. Y dentro de de diseño de puestos, permite definir, evaluar competencias que son aquellos comportamientos necesarios que deben tener todo servidor público para poder ejercer, primero, actividades generales o transversales en el servicio público y después competencias específicas relacionadas al puesto. Recordemos, por ejemplo, que tener dentro de las competencias transversales que tiene el servidor público son tres principalmente, ya diseñadas, detalladas y detectadas por Servir hace unos años, pero que se cumplen en todas las entidades públicas, que es que el servidor público, dentro de sus competencias, primero tiene que ser una persona orientada al resultado, orientada a los logros. El segundo, competencia importantísima, tiene que ser una persona que trabaje en equipo, porque obviamente no es un tema individualizado,
sino las metas son conjuntas y los servicios públicos digamos que te exigen que exista un trabajo en equipo. Y el tercer, con la competencia transversal, indispensable y necesaria que existe en el servicio del servidor público, obviamente es la vocación de servicio. Entonces, estas definiciones y evaluaciones de competencias forman parte del diseño de puesto. Esas competencias que les he mencionado son las competencias transversales, pero también hay competencias específicas para cada puesto determinado, dependiendo de la posición. De repente, en algunas posiciones se requiere otro tipo de competencias adicionales a las transversales, y otras no. Asimismo, también como insumos, también tenemos manual de puestos tipos, tenemos normativas dentro de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que permite que se puedan tener ciertos puestos tipo, puestos estándar, que pueden ser adecuados por las organizaciones para poder definir sus perfiles de puesto. Y por tanto, ¿cuáles son los productos de este proceso? Son los perfiles de puesto, que son aquellos requisitos que requiere la persona para ser servidor público para ese puesto, detalla cuáles son las funciones, cuáles son el nivel de autoridad, cuál es la formación académica que se requiere, los años laborales que se exigen, ¿no? Y este perfiles de puesto conforman un manual de perfiles de puesto. El manual, recordemos que antiguamente existía el manual de organizaciones y funciones. Cuando digo antiguamente, no es que significa que no existe todavía, sino que las entidades públicas podían gestionar los manuales de organizaciones y funciones hasta el 2014, fecha en que ya entra en vigencia el reglamento de la Ley de Servicio Civil y se establece que las entidades públicas que cuentan con manual de organizaciones y funciones pueden trabajar con ese manual, pero cualquier actualización a futuro que tenga tiene la necesidad de contar con perfiles de puesto en manual de perfiles de puesto, que son los que van a regir como documento de gestión los perfiles de puesto en el Estado. Y asimismo, tenemos en esta parte de la organización, bueno, ya he diseñado mis puestos, ya he diseñado cuáles son los puestos que quiero, ya he diseñado cuando digo qué puestos quiero, no me refiero a cantidad, sino me refiero a funciones y características, porque recuerden que la cantidad yo la he visto en la parte primera, que es en la planificación de recursos humanos. Acá estoy diseñando ya el detalle de las funciones y los requisitos que requiero para cada puesto. Ahora me toca administrarlo, que es el segundo proceso dentro de este subsistema. Y este proceso está vinculado con la administración del cuadro de puestos de la entidad para aquellas organizaciones que ya están dentro del marco del régimen del servicio civil. O es la administración del cuadro analítico de personal o CAP provisional y su correspondiente presupuesto analítico de personal, que es lo que está inmerso dentro de este subsistema de recursos humanos, ¿no? Entonces, claro, acá ya eso ya lo vimos, que el diseño de puestos está conformado el puesto por conjunto de funciones, responsabilidades, requisitos de una posición. El perfil contiene una misión, objetivos del puesto, establece el nivel, cadena de autoridad, cuáles son las funciones y tareas principales, cuáles son los requisitos. Asimismo, hemos definido las competencias básicas que se requieren. Y pasemos al tercer subsistema. Como pueden ver, estamos entrando por el edificio que les comentaba, entramos por el primer subsistema, que es planificación, el segundo que versa sobre cómo me organizo, cómo diseño los perfiles. Ahora ya están diseñados los perfiles. ¿Cómo gestiono el empleo? ¿Cómo gestiono el trabajador? Y este trabajador, esta gestión de cómo lo hago, va a versar desde el momento que el trabajador ingresa a la organización hasta el nivel que se desvincula. Entonces, este es un proceso, es un subsistema grande, pero recuerden que dentro de la casa es la parte central del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y central porque ya regula y permite poder gestionar al trabajador desde el momento de su selección. Como dentro de su selección, que está incorporado dentro de la gestión de la incorporación, nos permite a nosotros dentro de este seleccionar personas que dentro de un reclutamiento externo de candidatos, poder seleccionar al personal idóneo que pueda pertenecer a la entidad pública determinada, ¿no? ¿Cuáles son los insumos que yo tengo para poder tener producto de selección? Obviamente va a depender del tipo de régimen laboral que existe en mi organización, ¿no? Las reglas para seleccionar las vamos a ver en todos los regímenes laborales, ¿no? Quiere decir que si bien es cierto, el proceso de selección son muy parecidos, de acuerdo a cada régimen laboral existen algunas situaciones que lo diferencian de otro. Por ejemplo, tenemos el proceso de selección del régimen del servicio civil, tenemos el proceso de selección del proceso de los trabajadores CAS, ¿no? Que actualmente se pueden contratar CAS transitorios, ¿no? En atención a la ley 31.131,
y trabajadores del régimen laboral 728 y demás. ¿Qué productos voy a obtener dentro de este proceso de selección? Obviamente las bases del concurso de selección, los avisos de convocatoria, los resultados de cada una de las etapas de selección. Las etapas de selección comienzan con la etapa de etapas preparatorias, que yo tengo que ver el presupuesto que voy a utilizar para contratar, el requerimiento del área usuaria. Eso me permite a mí después poder hacer una convocatoria, que es la parte del reclutamiento. Paso por las etapas de las evaluaciones. Las etapas de evaluaciones pueden ser distintas, pero principalmente son evaluación de conocimientos, evaluación curricular y entrevista personal, y lo cual concluye con un acta final del comité de selección. Toda esta parte está bastante regulada, dentro del proceso de selección que vamos a ver en un rato, existen principios indispensables que regulan el desarrollo de este concurso, ¿no? Ahora, también tenemos como proceso la vinculación. La vinculación sigue después de la selección, y es una vez que ya obtengo un candidato ganador, tiene que vincularse con la organización, ya sea a través de un contrato de trabajo o una resolución, en el caso que no la persona no haya ingresado por selección, sino sea trabajador de confianza, por ejemplo. Y esta vinculación se va a dar de forma distinta de acuerdo a cada régimen laboral. Asimismo, ya tengo la persona que ya ingresó a mi casa, ya ingresó a mi edificio, y tengo que establecer un proceso de inducción, que es tengo que desarrollar dos tipos de inducción: una inducción general, a través de la cual yo establezco y le indico al servidor público que acaba de ingresar, le digo cómo es la organización, cómo es su estructura orgánica, a qué se dedica la organización. Es decir, acá contamos qué hacemos, cómo lo hacemos, y cuáles son las características principales de nuestra organización. Esa es la inducción general. Y después pasa por una inducción específica, que está vinculada ya a poder otorgar al trabajador o trabajadora que ingresa todos los elementos de gestión de conocimientos que son necesarios para que la persona desarrolle adecuadamente y eficientemente y de forma exitosa el puesto al cual ha ingresado, ¿no? Asimismo, también tenemos un periodo de prueba, ¿no? Que nos permite a nosotros poder medir dentro de un lapso que promedia entre 3 a 6 meses, dependiendo de la posición, si es que el trabajador o trabajadora que ingresó por concurso público de méritos realmente es aquella persona idónea que yo requería para el puesto, ¿no? Lo que significa que si es que no pasa el periodo de prueba, esta persona que yo considera que era idónea, aún tengo un momento en el cual puedo yo decir, bueno, no pasaste la prueba. Pero por otro lado, también sirve para poder medir y ratificar que la persona que seleccioné fue una persona idónea, ¿no? El proceso de selección, como comenté, se basa en base a cinco principios, ¿no? Y es importante y los listo porque recuerden que dentro de la política de modernización del Estado se debe contar con un servicio civil, sí, pero meritocrático. Y esa meritocracia está basada en la evaluación de la aptitud, el comportamiento, la actitud de la persona, el desempeño de cómo se desarrolla este servidor público, su capacidad y esa evaluación permanente que tengo que realizar para medir siempre el mérito. Estos procesos de elección tienen que ser totalmente transparentes, lo que da confianza. Tiene que ser totalmente imparcial y eso está enmarcado dentro de una igualdad de oportunidades. Todos los candidatos requieren tener los mismos conocimientos y todas las reglas de juego de forma uniforme para que se obtenga un concurso. No existe igualdad de oportunidades. Tiene que haber una integridad pública buscándose que todas las personas que participen en el proceso, ya sea oficina de recursos humanos, áreas usuarios o postulantes, tienen que estar enmarcados dentro de una integridad pública, de una ética y dentro de un tema de imparcialidad y honestidad. Y responsabilidad, porque obviamente los que desarrollan el proceso de selección son responsables de que esto se desarrolle de forma adecuada. Como les comentaba, el subsistema de gestión del empleo es el más grande y se divide en dos ramas, ¿no? El primero que ya vimos, que es el tema de la incorporación, ¿no? Y ahora vemos ahora la parte que es la administración de personas, ¿no? Y dentro de la administración de personas tenemos cinco procesos que están iniciados con la administración de legajos, los cuales se tienen como insumo la normativa para el manejo de legajos que existe, que han sido emitidas desde época, años anteriores por la INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, y como producto yo tengo, pues, en base a los legajos de servidores civiles, reporte de asistencia, perdón, me refiero a legajos de servidores civiles, existe una tendencia muy buena, que es la de digitalización de los legajos para conservar y mantener la integridad de los legajos del personal. Asimismo, dentro de estos procesos tenemos el tema de control de asistencia, y dentro de este control de asistencia, obviamente, tenemos ahora, por el tema lamentable de la pandemia,
un tema que tenemos que adicionalmente ver, que es el tema de registro de horas por compensar. Tenemos que ver un control de asistencia también, vinculada más a un tema de gestión por resultados, vinculados a temas de trabajo remoto, dependiendo de cada idiosincrasia y cada entidad pública, ¿no? En las entidades públicas donde la labor es presencial, obviamente el control de asistencia tiene que ser lo más innovador que sea posible, a efecto de lograr el menor contacto posible de las personas con los huelleros biométricos, por ejemplo. Dentro de estos procesos, dentro de este subsistema, tenemos el tema del desplazamiento de personal, los procesos disciplinarios que están enfocados dentro de, a nivel de entidad pública, se establece un procedimiento donde existe un órgano instructor y un órgano sancionador, y existen sanciones que van desde la amonestación escrita, perdón, amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión y destitución, y en segunda instancia tenemos las apelaciones que la ve el Tribunal del Servicio Civil, y tenemos aspectos de la desvinculación, que están vinculadas a temas de formatos y registro de entrega de cargos, resoluciones de vinculación, regulación de transcripción de cartas de renuncia y encuestas de salida. Pasamos al cuarto subsistema, que está vinculado al tema de gestión del rendimiento. Entonces, ya vamos haciendo un recuento rápido. Primero, el primer subsistema, que es la puerta principal, yo planifico mis recursos humanos. El segundo subsistema es, yo organizo mis recursos humanos, defino mis puestos, administro mis puestos, paso a la tercer subsistema, que es la parte central, que es gestión del empleo. Esta gestión del empleo se divide en dos, que es la parte que veo, la parte de las incorporaciones, así como también veo la parte de la administración de personal, que es la parte de gestión del empleo, es la parte dura, así se denomina en términos de recursos humanos, del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, pero es la parte más importante y la parte más frondosa. Pero también, como comentamos inicialmente, que una gestión de personal, una gestión del empleo, no va a tener resultados si yo no mido el rendimiento, si yo no evalúo el desempeño de los trabajadores, de las trabajadoras. ¿Y por qué? Porque no solamente me permite a mí, como entidad, poder ver adecuadamente si la persona se va desempeñando bien, sino a nivel de trabajador, de trabajadora, es un factor altamente motivante, porque es el momento también que el trabajador, la trabajadora sabe si su trabajo, el trabajo que viene realizando es alguno de alto desempeño, es uno que, o en todo caso es uno que requiere oportunidades de mejora, y eso se enmarca dentro de un proceso muy simpático, una de las etapas de la gestión de rendimiento, que es la etapa de seguimiento de metas y de la retroalimentación. Entonces es una manera muy buena de poder gestionar el talento humano, midiendo el desempeño y midiendo específicamente cómo la persona se va desarrollando a nivel de la entidad, a nivel de la organización. Y es importante porque dentro de este proceso, las metas las fija cada trabajador con sus jefes. Esas metas las hacen un seguimiento semestral y finalmente hacen una evaluación anual que permite establecer las brechas a través de las cuales se puede determinar si un trabajador va por buen camino o en todo caso si requiere una ayuda para que su desempeño sea excelente, ¿no? Pero para con las condiciones de éxito de este subsistema de gestión de rendimiento, tiene que haber un compromiso institucional, un compromiso desde la cabeza del titular de la entidad. Tiene que haber un alineamiento estratégico entre las metas que yo como jefe le voy a pedir a mi subordinado respecto a las metas que tiene mi jefe al mismo tiempo de mí, como jefe, ¿no? Asimismo, requiero tener documentos de gestión actualizados para que el trabajador y trabajadora sepan adecuadamente cómo va a cumplir sus funciones. Debe haber una estrategia de comunicación adecuada, ¿no? Para que el trabajador sepa que este es un tema que permite su desarrollo profesional y tengo que evidenciar resultados. Estos cinco puntos son los importantísimos para que la gestión de rendimiento tenga éxitos en las organizaciones. Puntos débiles, sí, pues tiene puntos débiles por si no se cumple, que está alineado los factores de éxito que comentaba precedentemente, en el caso que exista una falta de compromiso de los directivos o se establece un sistema de concepciones autoritarias de mando en el cual calificas no en base a desempeño, sino a temas de si me cae o no me cae bien un trabajador o una trabajadora, que son desviaciones que no pueden, pueden son, ser puntos débiles en una gestión de rendimiento mal aplicada, ¿no? Si el sistema de gestión de las compensaciones, que es el quinto, ya está vinculado más a temas de ya el pago de planillas. Y en base a eso, los procesos están vinculados a temas de tanto de administración de las compensaciones como en administración de pensiones. Este subsistema de gestión de las compensaciones, toda la parte de regulación está a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, que es uno de los integrantes más del sistema de administrativo de gestión de recursos humanos.
y está y dentro de esta normativa establece cuáles son las reglas para poder poder estructurar la planilla de pagos, poder emitir boletas de pago, determinar algunos beneficios económicos y todos los temas derivados de compensaciones económicas, ¿no? Como producto de estos procesos que voy a obtener, el reporte de planillas, resoluciones de beneficios laborales, boletas de pago, reporte de compensaciones no económicas, entre otros, reportes de compensaciones económicas también, el registro de pensiones, la resolución de otorgamiento de pensiones, boleta de pensiones, entre otros, ¿no? Vamos al sexto subsistema, que es el gestión de desarrollo y capacitación. Entonces, otra vez retomando el orden de nuestro edificio, tenemos la puerta de entrada, que es la planificación. Planifico mis recursos humanos, planifico mi presupuesto, planifico mi estrategia, paso a la segunda parte de mi edificio, que es organizo mis recursos humanos, organizo mis, diseño mis puestos, distribuyo mis puestos, ¿no? Después que hice eso, paso al tema de la gestión del empleo, que es cómo gestiono a mis trabajadores en base a dos ámbitos. Un ámbito de la incorporación, donde va a iniciar con la selección y concluye con el periodo de prueba, y inducción y periodo de prueba. Y el otro ámbito que corresponde a la gestión de la administración de personal, que es la parte que está vinculada a temas de desplazamiento, y todos los temas que comentamos que están vinculados a control de asistencia y temas del día a día de las personas, de los trabajadores, ¿no? Pasamos después al tema del subsistema de gestión de gestión de rendimiento, a través del cual medimos el desempeño de nuestros trabajadores. Y ahora pasamos al subsistema que está vinculado a la gestión del desarrollo del trabajador y de capacitación del trabajador. Y en ello tengo dos procesos principales, que es la capacitación y la progresión en la carrera. La capacitación, que está vinculada a temas de tener como productos diagnóstico de necesidades de capacitación, el famoso PDP, que es el plan de desarrollo de las personas, el poder tener formatos de ejecución de las capacitaciones, poder medir cómo se dan las capacitaciones, tener un registro de capacitaciones, poder establecer si las capacitaciones que realizo tienen resultados adecuados, poder ver si puedo establecer un programa de facilitadores internos. Yo capacito a mi personal para que mi personal capacite a otros a su mismo tiempo. Realmente es una infinidad de aspectos que pueden obtenerse como producto dentro de la capacitación, pero que es importante dentro del sistema de gestión de recursos humanos. Requiero trabajadores buenos, sí, requiero trabajadores con experiencia laboral, sí, con adecuada formación académica, pero constantemente tengo que capacitarlos, ¿no? Para reforzar aquellos temas importantísimos que tienen que tener. Y el tema de la progresión de carrera, que lo vemos esto en el régimen del servicio civil, que está vinculado al tema de poder diagnosticar el potencial del desarrollo humano y planes de línea de carrera. Vamos al último subsistema, que es el subsistema de gestión de relaciones humanas, que es un poco amplio, pero está vinculado a todas las interacciones que se deben existir dentro de la oficina de recursos humanos. Y el primero, importantísimo, que tenemos es el proceso de relaciones laborales individuales y colectivas. Dentro de estas relaciones laborales individuales son aquellos pedidos que desarrollan los trabajadores y trabajadoras respecto a aspectos de personal, respecto a temas de recursos humanos, y en temas de colectivos están vinculadas a temas sindicales, ¿no? Son temas importantísimos que se tienen que ver dentro de las prioridades que se establece cuando una persona recién llega a una oficina de recursos humanos, que es el tema de las relaciones laborales, ¿no? Que como vimos en un inicio, son temas que, si bien es cierto, los jefes de recursos humanos lo desarrollan mucho, no tienen muy buenos resultados. Y ese diagnóstico, y eso fue el resultado del diagnóstico que se obtuvo en 2016. El otro subsistema que tenemos, que es importantísimo ahora en el estado de la pandemia, lamentable por el COVID-19, pero que ahora siempre ha existido, pero ahora vamos a darle más fuerza, es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y está vinculado tanto a a los planes y programas de seguridad y salud en el trabajo, como ahora a los planes de vigilancia, control y prevención del COVID en los centros laborales. Tenemos como productos el contar con planes de capacitación de seguridad y salud del trabajo, registro de incidentes, diagnóstico de seguridad y salud del trabajo y sobre todo estar atentos a la regulación que emite el órgano rector en salud, que es el Ministerio de Salud, para efecto de poder establecer mecanismos para poco a poco reducir cada vez más los aspectos donde los trabajadores y trabajadoras pudiesen tener riesgo de contagio en los centros de trabajo. Y tenemos finalmente tres procesos más dentro de este subsistema. Uno que es el proceso de bienestar social. Y el bienestar social como insumo tiene la normativa emitida por cada régimen, regímenes laborales. Y de acuerdo a ello yo puedo obtener como producto un plan de bienestar social,
convenios con instituciones públicas, convenios para poder tener capacitación para los trabajadores, para sus hijos. Puedo ver un tema de evaluación de satisfacción de las actividades sociales, entre otros temas que pues, son muy amplios, pero que buscan que el trabajador logre no solamente un bienestar personal como trabajador, sino sobre todo ahora en estas épocas donde existe la pandemia, existe mucho trabajo remoto, puede existir un equilibrio emocional entre su trabajo y su familia, ¿no? Tenemos también el tema de cultura y clima organizacional, que mide el cómo estamos nosotros a nivel de organización respecto a que si el trabajador percibe que donde trabaja es un buen sitio para trabajar o no lo es, así como poder determinar qué tipo de cultura tenemos, cuáles son las reglas implícitas, las reglas no escritas, cuáles son las fortalezas que tenemos dentro de nuestra cultura. La cultura organizacional es el ADN de cada organización y esto lo medimos a través de este proceso. Y finalmente, uno de los procesos importantísimos dentro de esta gestión de relaciones humanas y sociales es el tema de comunicación interna. Y ese como producto es el tema de obtener un plan de comunicación interna que permita comunicar a los trabajadores y trabajadoras desde el planeamiento estratégico que se da de la alta dirección hasta los resultados que se obtienen, ya sea semestral o anualmente, o de aquello que realiza la entidad pública como resultado del trabajo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la entidad. Entonces, estos son los 7 subsistemas de gestión administrativa de recursos humanos y esto, el nivel de importancia de que puedan existir, que puedan ser totalmente eficientes, vuelvo a recalcar, es que todos los subsistemas, los 7 subsistemas y los 23 procesos deben de funcionar, deben estar operativos, deben estar interrelacionados y solo ello, alineado a una estrategia de recursos humanos que esté concordante y directo con la estrategia de la institución, pues puede dar logros adecuados para tener un servicio civil meritocrático dentro de la política nacional de modernización del Estado. Muchas gracias. Agradecemos a Edilberto Martín Terry Ramos por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Las unidades de recursos humanos no cuentan con la capacitación necesaria en el sector público. ¿Qué medidas se pueden adoptar para recortar esta brecha? Miren, al final, uno de los temas importantísimos y recurrentes que existe en el Estado es la falta de recursos presupuestales para implementar capacitaciones. Pero ante ello, las oficinas de recursos humanos tienen que ser bastante creativas, ¿no? Yo les voy a contar algunos ejemplos de algunas entidades públicas, sin mencionar qué entidades públicas son, que han generado mecanismos exitosos de programas de capacitación hacia sus trabajadores, ¿no? En los casos que no existen recursos presupuestales suficientes que permitan contar con una gran gama de capacitaciones. ¿Y cuáles son? Son, ejemplo, existen varios, tres entidades públicas que han implementado sistemas de programas de capacitadores internos, que en algunas entidades públicas se han denominado universidades en cada entidad pública o un grupo de gestores que permite que todos aquellos trabajadores que hayan sido capacitados o especializados en los distintos programas de PDP que se han desarrollado en años anteriores, forman parte de un pool selecto de profesores, ¿no? Y estos profesores permiten poder desplegar esos conocimientos a los demás trabajadores. Y eso permite darle un valor agregado a la inversión que se da en capacitar a algunas personas, ¿no? Entonces, esa es una manera en que se puede poder contar con capacitaciones de nivel sin tener mayor gasto. Otro de los mecanismos necesarios cuando el presupuesto es corto y poder tener capacitaciones para todo el personal es hacer alianzas estratégicas. Por ejemplo, en temas de medio ambiente, por ejemplo, hacer alianzas estratégicas con el Ministerio de Ambiente, lo pongo como ejemplo nada más, para que los especialistas del Ministerio de Ambiente puedan dar capacitaciones a las entidades que lo solicitan. Igual podemos hacer convenios con el Ministerio de la Mujer, que a través del cual podemos dar capacitaciones respecto a enfoque de género, con el Ministerio de Trabajo, en temas de género, no, perdón, temas laborales. Y así tenemos una gama de entidades públicas donde existe conocimiento especializado que la idea es compartir dentro de un marco de gestión del conocimiento para que las capacitaciones, en el caso que la entidad pública no cuente con recursos necesarios, puedan complementar y ser muy, 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 muy eficientes para los trabajadores y trabajadoras.
Se ha señalado que conforme el Servicio Civil, entre otros, la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, MEF, con la Ley 311-88, derogó el Decreto Legislativo 1442. ¿Se debe entender entonces que ya no forma parte del Servicio Civil? Gracias por la pregunta. Miren, efectivamente la ley 31.188 que regula las negociaciones colectivas en el sector público derogó el decreto legislativo 1442. Sin embargo, a los días, no tengo a la mano el número, salió un decreto de urgencia, ¿no? Que establece las funciones de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos y recientemente el día de ayer ha salido un decreto supremo que emite disposiciones complementarias a este decreto de urgencia, que me parece que es el 044, que establece las funciones de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, por lo que conforma el sistema de gestión de recursos humanos y lo continúa haciendo. ¿Las entidades públicas están obligadas a implementar el subsistema de gestión de rendimiento? Desde su experiencia, ¿qué habilidades son necesarias reforzar en esta medida? Nosotros, dentro de los subsistemas de recursos humanos que he mostrado, les hemos conversado respecto al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que están establecidos los lineamientos a través de la Directiva 02-2014, se establece el ideal que deben contar todas las oficinas de recursos humanos con siete subsistemas. Y la idea es que las entidades progresivamente vayan implementando los subsistemas. El subsistema de gestión de rendimiento no es aún un subsistema obligatorio, pero sí es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque les comento los. Claro, y ahí hay dos temas que sí quiero señalar, ¿no? El primero es de las creencias que se tienen sobre un sistema de gestión de rendimiento, creencias inadecuadas, ¿no? Y el segundo está vinculado a resultados exitosos de algunas organizaciones que están aplicando la gestión de rendimiento. La primera parte, que son estas creencias, obviamente infundadas, son aquellas que se piensa inadecuadamente que a veces medir el desempeño está vinculada a un tema de que se quiere cuestionar a un trabajador o una trabajadora determinado y que acarree con una desaprobación, una futura desvinculación del trabajador. Eso no es así, incluso dentro de este subsistema se hace digamos que la parte de la desvinculación está suspendida, no se aplica. ¿Y por qué? Porque estamos estableciendo pilotos a través de distintas organizaciones para que cada entidad pueda medir el desempeño de sus trabajadores. De los ejemplos exitosos que les comentaba, conozco hasta cuatro entidades públicas en las cuales existe un alto nivel de clima laboral, un clima laboral positivo, toda vez que los trabajadores y trabajadoras sienten que a través de la gestión de rendimiento se pueden establecer metas que el trabajador propone a sus jefes, una etapa de seguimiento que permite al jefe poder hacer, valga la redundancia, un seguimiento de cómo va desarrollando el trabajador respecto a sus metas, y finalmente, antes de una evaluación final, una retroalimentación que permite ir de la mano con tu jefe, con tu jefa, para poder determinar cómo vas mejorando en el desempeño. Entonces, sí es muy bueno. Es cuestión de poder implementarlo muy bien. Igual yo invito a aquellos servidores públicos que estén ahorita conectados, que si desean participar o tener mayor asistencia técnica, pueden acudir a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Tenemos una gerencia específica que ve temas de evaluación de desempeño y de gestión de rendimiento, que es la Gerencia de Capacidades y de Rendimiento. Y estaremos gustosos de poder ayudarlos. El objetivo de Servir es homogeneizar y unificar los múltiples regímenes en el Estado, pero al ser voluntarias o por concurso, ¿no afecta a la política general? Es decir, ¿no obliga a acogerse a esta política general? No, la idea de contar con un régimen del servicio civil es contar con un régimen único que sea sostenible en el tiempo y que otorgue mayores beneficios, ya sea desde el punto de desarrollo y capacitación del personal, vinculados también a temas económicos, porque las remuneraciones son mayores, ¿no? Desde el momento que el régimen del servicio civil permite a un trabajador percibir 14 remuneraciones anuales, bueno, 12 remuneraciones, gratificación de Navidad y fiestas patrias y CTS, con una sostenibilidad bastante importante, claro, permite de cierta manera
poder contar con una carrera en el sector público que tiene que ser meritocrática. Y esta meritocracia se basa dentro de los cinco principios que les comentaba en lo que se refiere al proceso de selección, que permite que los trabajadores de los distintos regímenes laborales puedan ingresar poco a poco a este régimen de servicio civil, que la idea es que unifique en un solo sistema y no permita que existan diferencias como actualmente existe entre distintos regímenes laborales, donde lamentablemente podemos observar posiciones iguales, funciones similares, pero sueldos distintos. Entonces, eso se tiene que arreglar poco a poco en el Estado, que es uno de los aspectos que genera desigualdades, inequidades y que lamentablemente perjudica directamente en una gestión adecuada de recursos humanos y en una desmotivación total y justificable de un trabajador o trabajadora que se desempeña muy bien, pero que no es bien remunerado porque es diferente a otro que hace la misma función. ¿Qué garantiza y quién es la objetividad e imparcialidad en los procesos de evaluación? Sí, miren, respecto a la transparencia, nosotros dentro de la Autoridad Nacional de Servicio Civil tenemos uno de los pilares que es el lineamiento de la alta dirección y de toda la organización, que es la de tutelar el mérito, ¿no? Y dentro de esa tutela del mérito, primero, tenemos mecanismos que permiten, a través de la Gerencia de Desarrollo y Sistema de Recursos Humanos, tenemos un equipo de supervisión que atendemos nosotros las denuncias que se puedan presentar respecto de alguna irregularidad que pudiese existir en algún proceso de selección. Y eso permite a nosotros desarrollar acciones de supervisión que pueden concluir en medidas correctivas en proceso de selección donde vemos que podría existir algún tipo de desviación. Tenemos esa parte, tenemos también la parte que garantiza que uno pueda desarrollar a impugnaciones de los procesos de selección en los cuales participamos y consideramos que no se cumplen todos los requisitos. Estos recursos de apelación se ven en primera instancia en el comité de selección y en segunda instancia se ven en el Tribunal del Servicio Civil, donde se puede velar por el derecho de resguardar cualquier derecho vulnerado o reducido en estos procesos de selección. Última pregunta. ¿Se podrían formar alianzas con otras instituciones para la capacitación de colaboradores de la entidad donde trabajo? ¿De qué manera se puede dar? Así es, mire, dentro del marco de colaboración interinstitucional y dentro incluso de la política de modernización del Estado, que les comentaba, en uno de los ejes transversales es el tema de la interarticulación, ¿no? Sectorial e interinstitucional, permite que las entidades públicas desarrollen convenios con otras instituciones que nos permitan brindar capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de algunos convenios que he visto y que sí resultan muy buenos. Pueden hacer primero, por ejemplo, convenio con el mismo Servir. Nosotros tenemos a la Escuela Nacional de Administración Pública, que podemos brindar servicios a las entidades públicas. Pueden desarrollar convenios, por ejemplo, con distintos ministerios, con distintos sectores que existen, ¿no? Por ejemplo, con la PCM, para desarrollar capacitaciones vinculadas a temas de integridad, temas de la gestión pública, y así derivado. Mira, lo bueno es que en el Estado tenemos una infinidad de sistemas administrativos y sistemas funcionales que permiten a cada una de las entidades públicas poder hacer convenios con ellas y poder capacitarse en cada uno de los roles que tienen, ¿no? Entonces, estos convenios no están prohibidos, más bien es una adecuada gestión pública, una gestión eficiente y que si cuenta con las capacitaciones se convierte en eficaz, ¿no? Queremos agradecer la participación de Edilberto Martín Terry Ramos y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos con todos. Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes a las 7 de la noche de la conferencia magistral Control Gubernamental y su contribución a la cultura de integridad pública, que estará a cargo del ponente Solange del Rocío Pérez Montero. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa de gestión de gobiernos regionales y locales para ofrecer a los participantes el conjunto de aportes normativos, conceptuales y metodológicos aplicables en la administración de gobiernos subnacionales, orientados a fortalecer una gestión orientada al ciudadano. Para más información, visiten nuestra página web o escríbanos
al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.